En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dentro de 21 días nos consagraremos a San José. Qué alegría pensar que al unirnos más a San José, nos unimos más a su esposa y que San José y la Virgen nos van a ayudar a unirnos y a consagrarnos más profunda y perfectamente al corazón de Cristo. Vamos a meditar hoy a San José en el nacimiento de Jesús en Belén. En el Evangelio de San Lucas capítulo 2 se nos narra, José subió a Belén para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban allí, le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. ¡Qué misterio tan grande! El Todopoderoso se hace débil, pequeño. El que hacía temblar los montes en las teofanías del Sinaí es ahora el que tiembla de frío en un pobre pesebre. El que tiene vida eterna asume ahora vida temporal para morir por nuestros pecados. Es un misterio muy grande que nos hace meternos en la contemplación a la que esta mística Ana Catalina Emmerich nos puede ayudar a entrar en esa composición. Vi a nuestro Señor, era pequeño niño todo luminoso, acostado sobre una alfombrita ante las rodillas de María. Se movía y lo oí llorar. María tomó al niño, lo envolvió en el paño con que lo había cubierto y lo tuvo en sus brazos, estrechándolo contra su pecho. El bebé ahora se movía, se estremeció por el frío, extendiendo sus bracitos, gritando. María con ternura le estrechó contra su corazón y con gran alegría lo calentó, acercándole la mejilla. Le colocó una manta sobre su pequeño cuerpo y lo adoró con el mayor respeto y reverencia, diciendo, «Bienvenido mi Dios y mi Señor y mi Hijo». María llamó a José, que estaba aún orando con el rostro pegado en tierra. Se acercó prosternándose, lleno de júbilo, de humildad y de fervor. María le pidió que apretara contra su corazón el don sagrado del Altísimo. Se levantó José, recibió al niño entre sus brazos y derramando lágrimas de pura alegría, dio gracias a Dios por el don recibido del cielo. Más tarde vi a María y a José, sentados en el suelo, uno junto al otro. No hablaban, parecían absortos en muda contemplación. Ante ellos, fajado como un niño común, estaba recostado Jesús recién nacido, bello y brillante. ¡Ah!, decía yo, este lugar encierra la salvación del mundo entero y nadie lo sospecha. Después he visto que pusieron al niño en el pesebre, arreglado por José con pajas lindas, plantas y una colcha encima. Cuando hubieron colocado al niño en el pesebre, permanecieron los dos a ambos lados, derramando lágrimas de alegría y entonando cánticos de alabanza. ¡Qué hermoso!, ¿no? ¿Cómo reza la Sagrada Familia? ¿Rezaban el rosario? Pues no, porque todavía no se rezaba el rosario. ¿Hacían horas santas? Sí, ponían al niño, ¿no?, en el pesebre y se ponían a adorarlo con dos velitas, ¿no? ¡Qué hermoso ver la actitud de San José ante el misterio! Primero oraba con el rostro pegado en tierra, dice esta mística. Luego posternándose de rodillas con júbilo, humildad y fervor, abrazando al niño, llevándolo en brazos y finalmente derramando lágrimas de alegría y cánticos de alabanza. No me extraña que San José sea maestro de vida interior, maestro de contemplación, postrado de rodillas adorando, luego de pie, luego cogiendo al niño en brazos, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Todos los modos de oración. San José supo ver con los ojos de la fe y adorar el misterio. No olvidemos que San José veía a un niño envuelto en pañales y él creyó firmemente que era Dios y por eso lo adoró. A nosotros también nos pide esa fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Hay un paralelismo precioso entre el misterio de Belén y el misterio eucarístico. Para empezar, Belén significa la casa del pan. María lo envolvió en pañales blancos. Nosotros, esos pastores tenían que creer en un Dios envuelto en pañales y José también. Pero es que en la Eucaristía también Dios se viste de los pañales blancos de la apariencia de pan. María lo acostó en el pesebre y en la Eucaristía Jesús es recostado en el altar para ser ofrecido. El niño se deja traer y llevar en los brazos de María a los de José o a los nuestros. Y en la Eucaristía Jesús se deja traer y llevar a tu corazón. El niño es la palabra eterna de Dios que no habla, no sabe aún pronunciar palabras. En la Eucaristía muchas veces se muestra también, así como la palabra que guarda silencio. Misterio de revelación desde el silencio. ¿Qué sabe hacer un bebé? Se puede uno preguntar. Solamente mendigar, sobre todo pedir amor.
Así está también Jesús en la Eucaristía, mendigando nuestro amor como un bebé en el pesebre. Esto es lo que entendió José, por eso su actitud es de postración, adoración, emoción y alabanza, ¿no? Todas las actitudes de oración. San José quiere llevarnos a adorar a Dios Eucaristía. Qué lástima aquellos que no saben que Jesús está realmente presente en la Eucaristía. Nuestros hermanos separados, cristianos separados, ¿no? Hace poco me decía una señora que llevaba años acudiendo a la misa diaria, me lo contaba, que no sabía que Jesús estaba allí, que creía que era simbólico este influjo de protestantismo que ha habido a veces en la propia Iglesia Católica, ¿no? Cuando se dio cuenta que está realmente presente, se maravillaba. Así le pasó también a una señora paralítica que era protestante, a la que llevaron a una casa de beneficencia de Canadá, puesta bajo el patrocinio de San José. Ella buscaba allí un alivio para sus sufrimientos. En absoluto planteaba ninguna conversión. De hecho, decía a sus amigas, muy hábil sería el que me atrapara. No conocía a San José, menos aún todos sus recursos para ganar un alma. Cada día del mes de marzo, las religiosas dedicadas a la atención de la casa rogaban a San José por la pobre paralítica, sin que lo supiera. Habían cosido en uno de los pliegues de su vestido dos medallas, una de la Santísima Virgen, otra de San José. Un día una religiosa hizo que la conversación girara sobre San José. San José, continuó la protestante, yo no conozco a ese hombre, no lo he visto nunca. ¿Cómo? Replicó la hermana. Usted está en una casa y no conoce al dueño. Y abriendo su libro de oficios, le presentó una estampa de San José. Oh, qué bien está, dijo contemplándolo, pero ¿quién es? La buena hermana se lo explicó lo mejor posible, y he aquí que para gran sorpresa suya, la señora toma la estampita, la besa con respeto y pide que se la den para guardarla. A partir de ese día, no tenía más consuelo que oír hablar de San José, que le contaran la vida que había llevado, las virtudes que había practicado. Ella tenía un hijo joven, a quien unos amigos le estaban convenciendo para hacerse católico, y precisamente en ese mes, el hijo vino a pedir permiso a su madre para hacerse católico. El siguiente 1 de mayo. Ella aceptó con gran firmeza y en cuanto marchó su hijo llamó al capellán de la casa y le dijo, quiero ser católica, quiero ser bautizada al mismo tiempo que mi hijo, tenga la bondad de instruirme. La instruyeron, la prepararon y el 1 de mayo se vio a la madre y al hijo al pie del altar de San José mezclando sus lágrimas con el agua santa que corría sobre sus frentes. Y el último día del mes, estos nuevos católicos fueron confirmados y recibieron su primera comunión. Así lo cuentan estos monjes de la abadía de San José de Clairval, y es bonito ver cómo San José quiere también esa iglesia unida. Desde entonces y por intercesión de San José, ellos también se postraron de rodillas a adorar a Dios, que está presente en la Eucaristía con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ojalá el mundo entero descubra este misterio tan grande. Meditemos hoy en San José adorando al niño Dios recién nacido en Belén, y adoremos al niño presente y vivo en la Eucaristía. Pidamos en un momento de oración y con el rezo del Santo Rosario que se nos conceda ser almas adoradoras del Santísimo Sacramento. También pidamos que se adelante la hora en que todos seamos un solo rebaño bajo un solo pastor. Y pedimos también la gracia que solicitamos para este mes. San José, esposo de la Virgen María, padre y custodio de la Sagrada Familia, celestial patriarca del pueblo de Dios, ruega por nosotros. Que Dios os bendiga a todos y hasta mañana si Dios quiere.